En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 20, 11, 18. En aquel tiempo estaba María junto al sepulcro afuera llorando. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Y le dicen los ángeles: «Mujer, ¿por qué lloras?» Ella le respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?» Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice en hebreo: «Rabuni», que quiere decir maestro. Y le dice Jesús: «Deja, todavía no puedes tocarme, porque aún no he subido al Padre. Pero vete a mis hermanos y diles: suba a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios». Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: «He visto al Señor y me ha dicho estas palabras». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. En verdad ha resucitado el Señor. Aleluya. Bendiciones para todos en este martes de la octava de Pascua. El Evangelio de hoy describe la aparición de Jesús a María Magdalena. La muerte de su gran amigo lleva a María a perder el sentido de la vida. Pero ella sigue buscando. Se va al sepulcro para encontrar a aquel que la muerte le había robado. Hay momentos en la vida en los que todo se nos desmorona. Parece que todo termina. Muerte, desastre, enfermedad, decepción, traición. Tantas y tantas cosas que pueden llevar a que falte tierra bajo los pies y a jugarnos una crisis profunda. Pero también acontece otra situación, como de repente el reencuentro con una persona amiga puede rehacer la vida y hacernos descubrir que el amor es más fuerte que la muerte y la derrota. A la luz del Evangelio de hoy, hagamos las siguientes reflexiones. Primero, en el capítulo 20 de San Juan, además de la aparición de Jesús a la Magdalena, trae otros episodios que revelan la riqueza de la experiencia de la resurrección. Así, la del discípulo amado y de San Pedro, la experiencia de María Magdalena, la que da a la comunidad de sus discípulos, al apóstol Santo Tomás. El objetivo de la redacción del Evangelio es, por tanto, llevar a las personas a creer en Jesús y, al creer en Él, tener vida y vida eterna. Segundo, en la manera de describir la aparición de Jesús a María Magdalena, se ven las etapas de la travesía por la que tuvo que pasar, desde la búsqueda dolorosa hasta el reencuentro de la Pascua. Estas son también las etapas por las que pasamos todos nosotros a lo largo de la vida, en nuestro camino hacia Dios y en la vivencia del Evangelio. Tercero, María Magdalena llora, pero en su lamento busca. Había un amor muy grande entre Jesús y María Magdalena. Ella fue una de las pocas personas
que tuvo el valor de quedarse con Jesús hasta la hora de la muerte en la cruz. Después del reposo obligatorio del sábado, ella volvió al sepulcro para estar en el lugar donde había encontrado al amado por última vez. Pero vio con sorpresa que el sepulcro estaba vacío. Los ángeles le preguntan, ¿por qué lloras? Ella responde, es que se llevaron a mi Señor y nadie sabe dónde lo han puesto. María Magdalena buscaba a Jesús, aquel mismo Jesús que ella conoció y con quien convivió durante 3 años en este espíritu de discipulado, de cercanía, de escucha, de obediencia. Cuarto, María Magdalena conversa con Jesús sin reconocerle. Los discípulos de Emaús ven a Jesús y no le reconocen. Lo mismo acontece con María Magdalena. Ve a Jesús, pero no le reconoce. Piensa que es el encargado del huerto. Como los ángeles, también Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? Y añade, ¿a quién estás buscando? María responde, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo me lo llevaré. Ella sigue buscando a Jesús del pasado, al Jesús de los días anteriores. La imagen del Jesús del pasado, la que le impide reconocer al Jesús vivo, al que está frente a ella. El Jesús resucitado. Quinto, María Magdalena reconoce a Jesús. Jesús pronuncia el nombre, María. Es la señal de reconocimiento. Es la misma voz, la misma manera de pronunciar su nombre. Ella responde, Rabuni, Maestro, Jesús ha vuelto, el mismo que murió en la cruz. La primera impresión es que la muerte había sido un momento doloroso a lo largo del recorrido. Pero ahora todo ha vuelto a ser como antes. María intenta abrazar a Jesús con fuerza. Era el mismo que ella conoció, a quien ama entrañablemente. Se realiza lo que dice la parábola del buen pastor. Él la llama por su nombre y ellas le reconocen. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Sexto, María Magdalena recibe la misión de anunciar la resurrección a los apóstoles. El mismo Jesús le dice, deja, no me toques, que aún no he subido al Padre. Jesús regresa junto al Padre. María Magdalena debe soltar a Jesús y ahora asumir su nueva misión, anunciar a los hermanos que Jesús está vivo, que sube al Padre, que Jesús abrió el camino para nosotros y hace que Dios se quede de nuevo cerca con nosotros. Que vayan a Galilea, que allí me verán. Que Dios nos permita vivir esta experiencia del resucitado. Nosotros aguardamos al Señor, que eres nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Abundantes bendiciones. Un feliz martes de la octava de Pascua. Pasen bien.